Jamás críes en temporada de lluvias. Bueno, eso es lo que dicen todos, pero ¿por qué? Partamos un poquito del sentido común. Es bien sabido que la temporada de reproducción para algunas especies de aves y otros animalitos es en primavera. Refiriéndonos específicamente a los pollos, te diré que es vital para estas aves la cantidad de horas luz para estimular o reactivar, valga la expresión, este proceso. Como lo habrás notado, en invierno hay menos horas luz. Es por eso que se dice que los días son más cortos en invierno, pero conforme se va aproximando la primavera, los días son más largos, refiriéndonos a las horas luz. Y bueno, esto no precisamente tiene que ver con adelantar o atrasar la hora. Y esas otras cuestiones, porque ya te vi queriendo adelantar tu reloj para acelerar este proceso. Bueno, después de este mal chiste, continuemos. Tal vez te preguntes, ¿y eso qué tiene que ver con criar en temporada de lluvias? Y sí, tiene mucho que ver. Porque a lo que voy es que tienes que entender el proceso natural que un ave, en este caso los pollos, tienen o deberían tener. Fotoperiodo es a lo que nos referimos con las horas luz, el cual es importantísimo para que las aves, como te dije hace un momento, reactiven todo un proceso que las estimula para empezar a producir huevo, posteriormente el enclueque y después el nacimiento de pollitos. Pero muchas veces, cuando este proceso se hace de manera natural, los pollitos nacidos no han alcanzado aún una edad o tamaño suficiente para soportar la temporada de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que pasa de manera frecuente con esas aves que aún siendo pequeños están en desarrollo en plena temporada de lluvias? Pues básicamente algunos se enferman y no aguantan, es la verdad, pero como dicen, la naturaleza es sabia. Pero también hay unos cuantos que sí soportan este proceso y se desarrollan relativamente bien. En este video quisiera aclarar un poco la pregunta que varios amigos me hacen. Ellos me contactan y me dicen, oye Mario, ¿qué tan recomendable es criar pollitos en temporada de lluvias? Porque vemos que hay algunos criaderos que empiezan a sacar pollitos antes de temporada y no sabemos cómo hacerle. Muchos me dicen, mis animalitos ya tienen tiempo que terminaron la pelecha, pero aún no ponen las gallinitas. ¿Qué puedo hacer? Ya que no quiero que me gane el tiempo y sacar pollos en temporada de lluvias. Bueno, esto no es tan complicado como parece. Básicamente, como te dije, hay que alargar las horas luz del día y la manera más sencilla es poner un foco. Digo, eso no tiene mucha ciencia, ¿o sí? Lo que básicamente se hace es que en cuanto las aves terminan de emplumar, hay que alargar las horas luz, como te dije hace rato. En algunos criaderos les ponen luz una o dos horas antes de que amanezca. Esto se hace con la finalidad de engañar a las gallinas, por así decirlo, y empiece su proceso de postura lo antes posible. Y así, entre comillas, adelantar las parvaditas de pollitos con el propósito de que cuando empiece la temporada de lluvias los pollitos ya estén más grandes o al menos bien emplumaditos y de esa manera puedan soportar las inclemencias del tiempo. Pero la pregunta importante es si es bueno criar en temporada de lluvias. Y bueno, tiene sus contras, como te lo explicaba hace rato, pero de que se puede, se puede. Obviamente te va a costar un poquito más de tiempo y otras cuestiones, pero de que se puede, se puede. Mira, te voy a platicar. Cuando era niño vivía en la casa de mis padres, no tenía ni idea de todo lo que te acabo de explicar, obviamente, pero había un vecino que le decían Chencho, porque se llamaba Crescencio. Él tenía este tipo de aves y yo veía como en plena temporada de lluvias, cayéndose del cielo, como se dice de manera coloquial, andaban ahí las gallinas con sus pollitos en pleno aguacero buscando gusanitos y otras cosas para comer. Y era realmente sorprendente ver la cantidad de pollitos que producía en temporada de lluvias. Y un día le pregunté que si nos enfermaban los pollitos, a lo que me contestó que no, que en temporada de lluvias es cuando mejor se criaban. Bueno, eso me decía él, la realidad es que sí se llegaban a enfermar y por eso hay que tener el medio un poquito más controlado. Obviamente, porque la finalidad es tener muchos, pero muchos pollitos, aunque después no tengamos dónde ponerlos. Sí, sí se puede criar en temporada de lluvias. Hay criaderos grandes en donde hay pollitos todo el año. Y bueno, tú te preguntarás, ¿cómo es posible si las gallinas se van a pelecha y dejan de poner? Pero eso lo hablaremos en otro video. El criar pollitos en temporada de lluvias es más complicado de lo que parece.
Como te dije hace un momento, habría que tener un medio un poco más controlado, es decir, un espacio en donde no se mojen. Obviamente esto implica un gasto y un espacio, ir al corriente con sus vacunas, vitaminas, etcétera, etcétera. Estarles cambiando las camas de manera frecuente, evitar corrientes de aire de manera directa si los pollitos están chiquitos. Obviamente hay que tener una fuente de calor, estarlos checando constantemente. Básicamente es el mismo trabajo, pero un poco más intenso, pero de que se puede, se puede. Como lo habrás visto en el canal El Huevo de Oro, en esta temporada de lluvias seguimos teniendo pollitos. El porqué es muy sencillo. Esta temporada criamos, digámoslo, de manera natural y dejamos que las gallinas cumplieran su ciclo normal. Tengo que decirte algo, nos ha costado mucho trabajo porque actualmente no contamos con todas las instalaciones que teníamos, pero nos las hemos tenido que arreglar. Por ejemplo, los pollitos los criamos en cajita de cartón y no en criadora como lo hice la temporada pasada. Posteriormente tuvimos que improvisar con unas conejeras a modo de criadoras, ya que los pollitos estaban un poco más grandes. Posteriormente hicimos unas casetas juntando algunos voladeros y después poniendo separadores para que no tuvieran tantas corrientes de aire. Y bueno, hace unos días hicimos otras casetas un poco más pequeñas, ya que el número de pollos sigue creciendo. Mira, como te puedes dar cuenta, nosotros estamos con pollitos en plena temporada de lluvias. Tratamos de cuidarlos de la mejor manera según nuestras posibilidades. Obviamente es más difícil, pero si das las atenciones que los pollitos requieren, no afectará para nada su desarrollo. Mira, tú podrás oír muchos consejos. Algunos te dirán esto, que lo que se debe de hacer, esto otro no, pero al final muchas veces tienes que adaptarte a las circunstancias y es así como vas a encontrar tu propio estilo para hacer las cosas. Y eso de que no es bueno criar en temporada de lluvias es relativo. Es un poco más difícil, pero de que se puede, se puede. Bueno, amigos, quiero mandar saludos a Jack Maya, a Sader Espino, a José Fernández, a Esteban Grajeda, a Mario Bobadilla, a Zoro MJ, a José Martín Rodríguez, a Miguel M, a Kevin Ramos, a Juan Espinosa, a Kevin Tadeo, a Alfredo Vidales, a Raúl Godínez, a Rogelio Guillén, a José Manuel Delgado Asensio, a Efraín Dimas, a Bernardo Munguía Pérez, a Luis Osvaldo González Ayala y a Dayan García Amaro. Mis amigos, muchas gracias. Y recuerden que si están donde hay gallos, están en el lugar correcto. Saludos.